Estamos entonces desarrollando cuál fue la estrategia que se diseñó y que por supuesto está sustentada en un análisis de las investigaciones que ya se han hecho sobre el problema de la justicia y de la corrupción en el Perú, y que considero que todavía está vigente. Es la prevención como primer área fuerte en el que el trabajo del Ejecutivo es muy importante, pero también el trabajo de los gobiernos regionales y municipales. La investigación, procesamiento y sanción de la que ya hemos hablado y que voy a cerrar rápidamente, y el pospenitenciario. ¿Por qué es importante tener un sistema de justicia que funcione? Porque si el sistema de justicia funciona, tú rompes con la impunidad. Y si la gente siente que no le va a pasar nada, no se hace cargo de las decisiones que tome en su vida, y acá me van a permitir que les hable de la libertad, porque es absolutamente necesario que entendamos eso para poder contextualizar lo que a continuación vamos a desarrollar. Los seres humanos, a diferencia de los animales, tenemos tendencias, no instintos, es decir, podemos decidir. Esta decisión nos viene de ser seres racionales que podemos hacer uso de nuestro libre albedrío, que esa es la esencia de nuestra libertad. El libre albedrío supone que tú puedas decidir. Cada acto de nuestra vida es una decisión. Decidimos si estudiamos o no, decidimos si hacemos el curso anticorrupción o no, decidimos si escuchamos esta clase o no la escuchamos, decidimos si nos casamos o no, si estudiamos una carrera o la otra. La parte que hemos olvidado es que hay que hacernos cargo de las consecuencias de esas decisiones que tomemos en la vida. Algunas serán muy buenas, otras no tanto. Pero todo acto de nuestra vida tendrá una consecuencia. Y el paso previo para tomar una decisión es el conocimiento. Por eso es que la Biblia recoge una frase que todos conocemos, que es Veritas liberavit vos, la verdad te hará libre. Lo que hemos olvidado es que antes de esta frase famosa de la verdad te hará libre, hay otra, que es conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, el conocimiento te permite tomar decisiones informado y a partir de eso hacerte responsable de las consecuencias. Por eso es que los grandes filósofos en la humanidad han buscado la verdad como fuente de conocimiento, no información, información procesada, que no lo puede hacer una máquina, lo tiene que hacer uno. Tú que me estás escuchando, tú eres el que tiene que dudar de lo que te estoy diciendo, y para dudar tienes que ser capaz de acumular un conocimiento que te permita tener un nivel de profundidad que te dé los elementos para el cuestionamiento crítico. Esta libertad te hace responsable y se traslada también a la responsabilidad o lo que se llama la accountability o la responsabilización, que es que el Estado se haga responsable de las decisiones que toma. Hecha esta pequeña digresión, volvemos. Cuando se investiga, procesa y sanciona, lo que se hace es decirle a una persona, tú tienes que asumir la responsabilidad penal, en este caso, y civil, en otros, por el acto que has cometido que va contra las reglas que hemos establecido para la normal convivencia entre nosotros. Si esto no se hace, si no se hace que la gente sea responsable, lo que se genera es una irresponsabilidad generalizada, porque nadie asume las consecuencias de sus actos y la gente siente que puede hacer lo que quiera porque nunca le va a pasar nada y entonces se genera un estado de caos en que el Estado mismo pierde sentido. Urgente trabajar en consolidar no solo la parte legislativa de la investigación, el procesamiento y la sanción, sino la parte de los operadores de justicia. Trabajar en los operadores de justicia, en la idoneidad de los operadores de justicia, en un sistema de elección meritocrático que privilegie la capacidad y no la amistad o las relaciones, en fin, que hemos visto tan de moda, pero que están lamentablemente dentro de nuestro concepto de las cosas, no vamos a poder cambiar radicalmente el sistema de justicia que hoy tenemos y que no está funcionando. La etapa previa, si tenemos un sistema de justicia que funcione, eso nos va a dar, ¿qué cosa? Elementos para tomar decisiones de política pública y poder trabajar en prevención, que a mí me parece que es lo fundamental. Básicamente está ya estudiado que para prevenir la corrupción tienen que haber dos cosas: promoción de la denuncia y transparencia. Promoción de la denuncia significa tener un sistema de denuncias que funcione y que combata los tres males que te mencioné. Que funcione, que no te cueste, que no pierdas tiempo. Sistemas eficientes en el cual tú puedas hacer una denuncia, esta denuncia pueda ser anónima o no, pueda tener un destino, pueda hacerse pública si es que se configuran los elementos necesarios y tú puedas contribuir desde la denuncia, porque todos somos víctimas de actos de corrupción permanentemente, desde que quieres gestionar una licencia para abrir un local, y podemos generar un sistema de denuncias que disuada al corrupto de llevar a cabo actos irregulares. Si no denunciamos, las cosas van a seguir siempre igual.
Y la transparencia de nuestro país es histórica, hubo una ley de transparencia, la ley de transparencia funcionó tan mal que tuvimos que crear una autoridad de transparencia que hiciera cumplir esa ley, que es todavía muy chiquita. Creo que tenemos que copiar el modelo mexicano, que es una autoridad por encima del Ejecutivo de transparencia que pueda garantizar que lo público no se vea en privado. Esto ya lo dijo Monteagudo, digamos, en la historia de nuestro país. ¿Por qué los temas públicos tienen que ser tratados en privado? Monteagudo es un abogado muy famoso, vinculado a los precursores de la historia de nuestro país, que hizo famosa esta frase, ¿no? ¿Por qué lo público tiene que ser tratado en privado? ¿Desde cuándo lo público debe ser tratado en privado? Y con la tecnología, la transparencia nos puede permitir no solo tener este contacto a través de la tecnología, sino también acceder al manejo de la cosa pública y poder, desde un ejercicio ciudadano responsable, fiscalizar. Además, por supuesto, de la fiscalización que tendría que hacer Contraloría, de la fiscalización política, pero también de gestión que tendría que hacer el Congreso, de la fiscalización que tendrían que hacer los consejeros y los regidores en los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, y finalmente la fiscalización que nos corresponde como ciudadanos, porque la plata que se han robado los corruptos es nuestra, es la plata de tu madre, es mi dinero, es el dinero de todos nosotros, del tiempo que le quitamos a nuestros hijos, del tiempo en el que estamos trabajando y pagando impuestos. Esa es la plata, es tuya y mía, es nuestra plata y tenemos que asegurarnos que se use correctamente para atender las demandas y las necesidades de los más pobres en nuestro país o de los que viven en condición de pobreza. Entonces, prevención, transparencia, denuncia. ¿Qué se hizo en su momento? Se creó una autoridad de transparencia chiquita, no se logró hacer una autoridad más arriba del Ejecutivo o autónoma del Ejecutivo, autónoma de un ministerio que tuviera tanto poder que pudiera fiscalizar a los ministerios, una especie de organismo constitucional autónomo en el ideal, o una entidad que no dependiera de un ministerio en particular. Ahora depende del Ministerio de Justicia, hay un tribunal, hay que fortalecerlo y yo espero que se pueda dar el salto a este modelo de transparencia más grande y la denuncia. Son los dos caminos. Pero además ya trabajar en prevención, atacando las causas que generan corrupción, modificando la ley de contrataciones del Estado, que se hizo en su momento, pero que todavía hay que trabajar un poco más, para garantizar que los procesos sean claros, se han creado unidades de integridad en todas las instituciones públicas, de manera que se puedan identificar todos los espacios donde se puede gestar la corrupción. Se creó una figura que es el compliance, que es una figura por la cual la empresa pública tiene que garantizar que tomó, perdón, la empresa privada tiene que garantizar que tomó todas las medidas de precaución para evitar actos de corrupción, de manera que la responsabilidad sea individual y no corporativa. Y ahí se ha hecho un esfuerzo legislativo, pero creo que todavía falta trabajar mucho en que los funcionarios y los ciudadanos sepamos utilizar estas herramientas. Y el postpenitenciario, que es a donde voy a quedarme un ratito más, es qué pasa una vez que tú le impones una sanción al corrupto. Y aquí quiero hacer una reflexión. Tenemos 90.000 más o menos personas privadas de libertad, la mitad de ellas más o menos sin sentencia. Tenemos solo 35.000, casi 40.000 en este esfuerzo de los últimos años, unidades de albergue, es decir, camas. Grandes esfuerzos que se han hecho desde el INPE como en las cárceles productivas, pero no tenemos capacidad, se imaginan con los números que les he dado, de tener una política de reinserción que efectivamente haga que una persona que ha sido privada de su libertad pueda regresar o reincorporarse a la sociedad como corresponde. En esa lógica se tomaron algunas decisiones importantes que quiero compartir contigo. Por ejemplo, una, que el tratamiento de los menores infractores deje de ser responsabilidad del Poder Judicial, que no puede hacerlo, y pase al Ministerio de Justicia para que pueda atenderlo en el soportado en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Inclusión Social, en el MINSA, y se pueda atender a los menores infractores que son niños. Es verdad que algunos de ellos tienen niveles delincuenciales terribles, como el gringallo, pero esos son la excepción, no la regla. La regla es que son niños que tienen un conjunto de características comunes, han abandonado deserción escolar, problemas de familia. Hay familias disfuncionales, abandono en el hogar, problemas de alcoholismo, maltrato familiar, en fin, cosas que hay que atacar con políticas públicas concretas. Entonces, este postpenitenciario necesita entender que, más allá de que es lo correcto, es decir, por misericordia, porque es lo que debe ser, por preocuparnos por el otro, que debe tener un trato justo el privado de libertad, por un tema elemental de pragmatismo.
Si un privado de libertad no se corrige, va a volver a salir. Porque no, salvo que tenga cadena perpetua, va a salir en 5 años, o en 10 años, o en 15 años, y todos los plazos se cumplen. Lo hemos visto con los terroristas que han sido liberados para el espanto de todos nosotros. Pero esa es la ley. Si no hemos hecho el trabajo como Estado de resocializar a ese que estuvo preso por 5, por 10 o por 15, va a salir. Y cuando salga, lo que va a haber sido la cárcel en su vida es una escuela del delito y no un corrector del delito. Entonces tenemos que también hacer un trabajo post-penitenciario, dentro de la cárcel y fuera de ella, para poder prevenir situaciones de reincidencia por un lado y asegurarnos que las personas puedan reincorporarse a la vida en comunidad y ser sujetos que contribuyan al crecimiento y al bien común y no exactamente lo contrario, ¿no? Este es el esfuerzo que quería compartir con ustedes, el esfuerzo de una política de prevención, de investigación, procesamiento y establecimiento de sanción y un tema postpenitenciario que entienda que la cárcel no es un depósito de desechos humanos, sino que es un lugar a donde personas que han tenido conductas incorrectas deben ser tratados para identificar cuáles son las causas, corregirlas, para evitar mayores niveles de comisión del delito, repetidas las circunstancias, y en el caso concreto, evitar que vuelvan a cometer un delito similar. Algunos serán, lamentablemente, ya los que yo llamo malditos congénitos, incapacidad de resocializarlos, pero bueno, identifícalos. Si tienes 90.000, no tienes ninguna capacidad de identificar quiénes son los que extorsionan dentro de la cárcel, quiénes son los que corrompen dentro de la cárcel, así que hay que hacer un esfuerzo en el INPE, donde hay gente muy decente, también hay, por supuesto, como en todas las instituciones del Estado, actos de corrupción, y hay que generar sistemas de denuncia. Por eso es que, entre otras cosas, creamos el sistema de bloqueadores de llamadas para que se pudiera centralizar las llamadas y pudiéramos monitorear qué llamadas se hacían desde el penal, pero por supuesto esto nunca está exento de que se suba la palanca y se levante el bloqueo a una hora muy conveniente en que alguna persona que se ha coludido con algún delincuente logra hacer una llamada desde un penal. Pero necesito que entiendan la foto grande para que no se boicotee las decisiones que se han tomado en el Estado peruano, no que tomó un ministro, no que tomó un gobierno, decisiones que se tomaron en el Estado y que son buenas decisiones. Otro de los grandes problemas que hay en el tema de lucha contra la corrupción es que queremos reinventar todo el tiempo. Y no nos damos cuenta que este problema tiene décadas, que no hay ningún presidente que pueda decir en mi gobierno no hubo corrupción. Puede decir yo no fui corrupto, pero no puede decir en mi gobierno no hubo corrupción, porque estás conviviendo constantemente con hechos de corrupción que necesitamos atacar frontalmente y con mucha valentía. Y la valentía se pone en evidencia en la denuncia. Esta es un poco la primera mirada que quería darles, forzarlos a pensar en la responsabilidad de nuestros actos, forzarlos a pensar en el correlato del deber y el derecho. Estamos muy acostumbrados a hablar de nuestros derechos y de nuestros derechos y no somos conscientes que nuestros derechos suponen los derechos. Los míos suponen mis derechos, suponen tus deberes, pero tus derechos suponen mis deberes. Y entonces necesitamos entender que hay un correlato entre derecho y deber que nos obliga a pensar en el otro, porque solo si pensamos en el otro podemos construir un nosotros que sea capaz de entendernos como país y de mirarnos a 5 años, a 10 años, a 20 años, hacia ese país que todos queremos, un país donde hay esperanza, un país donde hay ilusión, un país donde se pueda soñar y que puede haber justicia en la distribución de los recursos, donde podamos pensar en los indígenas como parte de nuestra identidad y estar orgullosos de esa diversidad y desarrollarnos juntos con respeto a lo que somos y a cómo nos sentimos en este país que a veces nos hace sentir con una incapacidad absoluta de definirlo, ¿no? Pero creo que somos más grandes que eso, hemos tenido grandes oportunidades históricas, la época del guano, la época del caucho, la época de la anchoveta, y esas oportunidades en este Perú maravilloso se van a, la época del gas, se van a volver a presentar, y si no somos capaces de entender que esas oportunidades que nos regala nuestra naturaleza y nuestra particular geografía deben ser utilizados para crear un país más justo, entonces no vamos a avanzar. Y quiero terminar, porque solo voy a poder mencionarlo, con lo que respecta a la recaudación. Hemos hablado ya de la justicia como un soporte del Estado de Derecho, de la corrupción como un síntoma de la impunidad, y ahora quiero hablarles rápidamente y en un minuto del tema de recaudación. Hay tesis políticas que señalan que tenemos que renunciar a la libertad en nombre de la justicia. Estas son las izquierdas en su máxima expresión.
Y hay otras que señalan que tenemos que renunciar a la justicia en nombre de la libertad, derechas extremas, que también me parece que no corresponde. Hay otras tesis, que son las que en particular yo comparto, que señalan que ni a justicia ni a libertad hay que renunciar, que la justicia y la libertad son perfectamente compatibles y lo son en la medida en que haya solidaridad. ¿Y cómo se materializa la solidaridad desde la administración? Desde la administración pública, se materializa en la administración del tributo. Es decir, cómo el gestor regional, o sea, central, regional o local, administra los tributos para generar condiciones de igualdad o justicia social, que es la premisa básica para la paz. Con estas reflexiones, agradezco la oportunidad que se me está dando para poder compartir con ustedes y espero poder absolver todas las preguntas que puedan tener en algún mecanismo que la tecnología nos faculte. Muchísimas gracias por esta oportunidad.